Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Damos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Señor, tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera que cada hora quisiera el día, si sea en tu primavera, por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor.
Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Yeah.
montes y collados, sentaré toda su tierra. Como el cielo frío se enfermó, desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conoce, los guiaré por senderos que ellos convertiré a vivienda en luz, ya es hermoso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor, que los amigos de la casa del Señor. Del libro de Judit. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los justos.
cántico nuevo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabar justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo todos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos.
Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desafíes No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a la bendición del Señor. Pedimos la bendición para todos los visitantes, peregrinos, para todos ustedes aquí presentes. Y de una manera especial, damos la más cordial bienvenida a la peregrinación número 70 de los hermanos ferrocarrileros aquí presentes. Su ánimo, su fervor notable, que Dios les bendiga en su trabajo, en su familia, en todas sus actividades. Muchas felicidades. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada
para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día
y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Muy estimados hermanos, hermanas, en esta mañana, esta misa que estamos celebrando al inicio de esta nueva semana, nos encomendamos a la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Escuchamos su palabra, nos alimentamos de la Sagrada Eucaristía y nos presentamos aquí ante nuestra Madre Santísima de Guadalupe. La miramos con cariño y devoción filial. Le presentamos nuestras necesidades, peticiones o agradecimientos. Especialmente, le ofrecemos nuestro mejor esfuerzo para seguir fielmente a su Hijo Jesucristo en nuestra vida diaria como católicos auténticos. En lo práctico de cada día, vivimos, demostramos nuestro amor a Dios y a María Santísima de Guadalupe. Y así, hermanos, en las lecturas que escuchamos hoy, encontramos varias pistas muy importantes, muy claras, concretas, de cómo ha de ser nuestra vida cristiana. Y eso, precisamente, una vida cristiana, un modo de vivir, no una teoría, no un propósito, no un conjunto de pensamientos, palabras o deseos futuribles, más bien una manera práctica, concreta, en la vivencia de cada uno de nosotros, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, la manera concreta de cada día, amando a Dios y amando al prójimo. Y así pues, ¿qué escuchamos en la palabra de Dios? ¿Qué nos indica hoy para ponerlo en práctica? Hoy empezamos a leer la carta de San Pablo a su discípulo Tito. Tito había sido un hombre pagano y gracias a Pablo se convirtió al cristianismo. Le acompañó muchas veces en sus viajes misioneros, era uno de sus hombres de confianza y hasta le llamaba verdadero hijo mío en la fe que compartimos. Pablo lo puso como responsable de la comunidad cristiana de Creta, la isla del Mediterráneo. Y en esta carta, San Pablo le encomienda que organice la vida de la comunidad, de la iglesia, y estableciendo presbíteros, obispos en cada ciudad. Y entonces enumera las cualidades que han de tener estos presbíteros, obispos, empezando por las virtudes humanas. Dice: sin tacha, ni arrogante, ni colérico, no dado al vino, ni violento, ni tampoco ávido de ganancias turbias. Al contrario, ha de ser hospitalario, justo, dueño de sí,
sensato, piadoso, fiel a la fe recibida, mostrando su adhesión, la adhesión a la doctrina. Y esta lista de San Pablo, tan real, tan concreta, para practicarla todos, todos nosotros, todos los días, hermanos. Luego, en el Santo Evangelio, escuchamos cómo Jesucristo va enseñando a sus discípulos cuál es el objetivo del reino de Dios, que es construir una sociedad justa, solidaria, fraterna, que debe incluir a todos los hombres. Y en esto desglosa en tres tareas muy concretas que escuchamos aquí en el Evangelio. Primera tarea, nos dice Jesucristo, cuidar a los pequeños, cuidar a los pequeños. Para Jesucristo, en el reino, los pequeños son los más importantes y pide tener cuidado para no escandalizarlos. Y más bien, que vean en todos los demás, en todos, que vean siempre el mejor de los ejemplos. La palabra pequeño no se refiere solamente a los niños, por supuesto que ellos son importantes. También se refiere a los indefensos, a los pobres, a los subordinados, a todos los que estén bajo nuestro encargo, bajo nuestra autoridad. Y ante ellos, hermanos, debemos cuidar que nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros tratos y conductas sean siempre edificantes en todo momento, edificantes. Bien, segunda tarea que nos pide Jesucristo, perdonar. Perdonar al que te ofende, siempre. Jesucristo nos pide a todos practicar el perdón. Y no se trata de ver cuántas veces hay que perdonar, porque el verdadero perdón no es cuestión de cantidades, sino de calidad. De corazón, nos pide perdonar siempre, porque si uno no perdona, hermanos, ¿qué sigue? Venganza, rencor, odio, indiferencia, rivalidad, pleitos, guerras, destrucción. Y entonces, solo el perdón es el remedio de los conflictos. Desde ahí, de la familia, ahí en cada matrimonio, papás, hijos, hermanos, todos, cada quien, en la comunidad. Tercera tarea que nos pide Jesucristo, practicar la fe. Practicar la fe. Pues se ve que los discípulos se dieron cuenta de la dificultad por cumplir con estas enseñanzas y entonces le piden a Jesucristo que les aumente la fe. Muy bien, muy bien. La fe, hermanos, la fe es el encuentro alegre con Dios, la confianza puesta en Dios, la amistad con Dios, llegar a sentirnos, experimentarnos como hijos de Dios, llegar a tener a Dios como nuestro Padre. La fe, hermanos, no es una emoción, no es un sentimiento piadoso, no es solo un conjunto de ritos, no una actitud personal, sino una actitud de confianza en comunidad, como hermanos ante Cristo Jesús. La fe la recibimos desde nuestro bautismo, la fortalecemos en la confirmación y luego en cada sacramento. Y hoy en día todos estamos llamados a vivir con autenticidad la fe, de acuerdo a la enseñanza del Evangelio en la Iglesia, y extenderla, difundirla, hacerla crecer en la sociedad.
Pues sí, en estos tiempos, en esta época de inseguridad, de desconfianza, de incredulidad, de indiferencia y escepticismo, nuestra fe se pone a prueba todos los días. Por esta razón, hermanos, hoy, como los apóstoles, hemos de clamar al Señor Jesucristo: Señor, auméntanos la fe, auméntanos la fe. Y aquí está el mejor ejemplo de fe, la mejor educadora en la fe, la que nos conduce a la verdadera fe, al verdadero Dios por quien se vive. Aquí está nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella nos ayuda a avivar nuestra fe en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Ella nos auxilia y nos protege siempre de todo mal. Ella, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, intercede por nosotros para que su Hijo Jesucristo nos conceda abundantes gracias, bendiciones cada día. Y ante ella, hermanos, también le decimos a Jesucristo: Señor, auméntanos la fe, y en tu nombre alcanzaremos la plenitud, la felicidad, la vida eterna. Amén. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Después de cada petición diremos juntos: te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Felicitas Bernal Neri y Amparo Martínez Lira, fundadoras de la peregrinación, oremos. Te rogamos, Señor. Por los ferrocarrileros vivos, difuntos y sus familias. Te rogamos, Señor. Por los bienhechores de esta peregrinación de ferrocarrileros de México, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Amen.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Que el mismo fuego del Espíritu Santo que encendió los corazones de los discípulos de tu Hijo santifique, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera guías a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que, confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Juan Dieguito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos, hermanos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya, Gaspar. Reina, respira.
De pie. Que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido para que estemos siempre llenos del fervor del Espíritu Santo que derramaste de manera tan inefable en tus apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, una invitación del Venerable Cabildo. Realmente son dos invitaciones para el próximo sábado 12 de este mes. La primera es a la conclusión del año jubilar. Aquí va a ser la conclusión en la Basílica de Guadalupe el próximo sábado 12, desde las 9 de la mañana. Viene el señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera a presidir la Eucaristía. El siguiente día, domingo 13, se clausura aquí en México el año jubilar, aquí en esta arquidiócesis, en la Catedral. Pero este sábado, como te digo, el día 12, aquí a las 9, viene el Cardenal a clausurar el año jubilar de la Misericordia en este santuario. Esa es la primera invitación. Y la segunda invitación también para el día 12, como todos los días 12, al Rosario del Amor Guadalupano. A las 7 de la noche esperamos a todo el mundo aquí en la Explanada del Bautisterio. Si tú no puedes estar a las 7 de la noche en la Explanada y estás en tu hogar, en tu... donde estés, ahí puedes rezar un rosario y unirte a las mismas intenciones. Así que inviten a sus familiares y amigos. Rosario del Amor Guadalupano, sábado 12 a las 7 de la noche en la Explanada del Bautisterio. Que Dios los bendiga mucho. Bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.